Hace más de 2000 años que la intensa historia de la Unión y su sierra vive ligada a la explotación de su riqueza minera. Y ello gracias a la conjunción de dos elementos excepcionales. Un subsuelo rico en diversos minerales que nos regala plomo, plata, zinc, hierro y azufre, y el mar Mediterráneo, literalmente pegado a estas montañas que abren las bondades de esta tierra a otros mundos. Ahora, en el siglo XXI, la recuperación de la memoria de la minería vuelve a ser la más genuina carta de presentación de la Unión. Estamos recuperando nuestra historia, nuestras raíces, nuestras tradiciones, la herencia genética que llevamos en la sangre. Estamos recuperando la minería, evidentemente ya no desde un sentido físico de trabajar la tierra para extraer de ella las riquezas, sino estamos trabajando el recuperar esos yacimientos mineros, ese riquísimo patrimonio del que disponemos en nuestra sierra, para ponerlo en valor al uso turístico. Nuestras minas cerraron, nuestras canteras cesaron en su actividad, pero todavía queda un pozo sin fondo, a mi entender. Un pozo sin fondo en lo cultural, en lo artístico, en lo antropológico, que queda por descubrir. Una larga historia que nace de las conquistas de cartagineses y romanos que nutrieron sus arcas con los frutos de la sierra minera, salpicando sus laderas con minas y fundiciones en las que llegaron a trabajar más de 40.000 hombres. Después de varios siglos de olvido, en 1840 se volvieron a descubrir las posibilidades de estas montañas. Se produce entonces un boom minero que provocó el proceso de creación de una nueva ciudad, La Unión, que en apenas medio siglo llegó a alcanzar los 50.000 habitantes, surgiendo entonces la fascinante leyenda de la ciudad a la que llegó a conocerse como la Nueva California. Hablamos de una ciudad nacida prácticamente ex novo, quiero decir, a partir básicamente de un pequeño caserío en torno del Carbanzal. A partir de entonces se nutrió con una base fundamentalmente inmigratoria. Eso constituye un ejemplo único, diría, en la región de Murcia y de los pocos, de los más evolucionados de España en ese sentido, es decir, de los más característicos. Hablamos de una ciudad hongo que se llama y que constituye, de hecho, un gran laboratorio social. Frente a todo ello, las condiciones de vida y de trabajo del minero en La Unión eran muy duras, con jornadas a destajo en unas galerías subterráneas sujetas a constantes riesgos, bajos salarios, alta mortalidad, trabajo de miles de niños en las minas y unas viviendas que carecían de lo más imprescindible. Es la vida del minero, una vida amarga, una vida desagradable. Y cuando tienes hijos pequeños, más todavía. Que te levantas por la mañana y dices, adiós. No sé si volveré. Donde había una mina, había el peligro. La Unión es un pedazo grande de nuestra tierra, agujereada por el hambre, que de la luz tienen el plomo y la plata. Para sacarlos a la luz sin límites de este cielo levantino, hombres y hombres fueron dejando su respiro entre las galerías oscuras. Los hombres se fueron, o se los llevó la muerte. Los minerales fluyeron sin descanso, yéndose lejos de su matriz. Las antiguas explotaciones subterráneas de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX representan un precioso vestigio de la minería antigua, de pozos, galerías y pilares que, tras la Guerra Civil, dio paso en La Unión a la explotación en grandes canteras a cielo abierto, con inmensos lavaderos de flotación diferencial. Constituye una parte esencial de un inmenso museo, al aire libre, que recoge la sierra entera y que plasma las transformaciones de una minería viva. Todo este paisaje minero, herencia de un esplendor imperecedero que nos traslada a otra época,
ha sido declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico Protegido. La Unión, la ciudad que alucinó al mundo, que incluso motivó en el año 1862 la visita de la reina Isabel II, protagonizando el descenso hasta el interior de una mina. La Unión, la ciudad que llegó a reunir 14 cafés cantantes en su calle mayor. La Unión, la ciudad con tres teatros. La Unión, la ciudad que dio ministros a España. La Unión, la ciudad alucinante. Los recursos turísticos, culturales y mineros de la Unión se ven perfectamente representados hoy en día gracias a la reciente inauguración de su flamante Parque Minero, en el que destaca de manera sumamente poderosa la impactante Mina Agrupa Vicenta, una de las minas visitables más grandes de España, con más de 4.000 metros cuadrados a 80 metros de profundidad, abiertos al público, que nos presenta una historia propia, tan larga como la de la ciudad que la acoge. Agrupa Vicenta nació de la mano de una de tantas sociedades mineras allá por el año 1869, y desde entonces muchas manos la gestionaron y extrajeron de sus entrañas el plomo, el estaño y, ante todo, las piritas, hasta su cierre definitivo a mediados del siglo XX. Entrar en la mina Agrupa Vicenta, formar parte del parque temático de la Sierra Minera, es algo absolutamente alucinante. Es una experiencia sensorial, es algo que no se puede describir, es algo que hay que vivir, que hay que palpar, que hay que oler, que hay que respirar, que hay que ver. Al llegar a ella por el camino del 33, antigua vía de acceso que utilizaban los mineros y que une la Unión con Portmán y el mar Mediterráneo, es imposible evadirse de los esfuerzos acumulados tras tantos años de minería. Viejas fundiciones, lavaderos, castilletes y escoriales, apretados en la ladera, nos trasladan a la actividad frenética e industrial de otros tiempos. En la actualidad, el parque minero permite al visitante conocer el proceso completo de la antigua industria minera del siglo XIX, desde la extracción del mineral hasta su transformación en metal. El complejo, que ocupa un total de 50.000 metros cuadrados en las faldas de la Sierra Minera, puede ser recorrido a pie, en bicicleta o a bordo del tren minero que se desplaza por toda el área recuperada, e incluye la rehabilitación y musealización del camino del 33, de un horno de tostación, de unos polvorines, de un filón de estaño, de un lavadero de mineral, de una balsa de lodos, de la mina Pablo y Virginia, en la que se han recuperado sus imponentes instalaciones exteriores y, por supuesto, su principal atractivo, la impactante Mina Agrupa Vicenta, una experiencia que en la actualidad está ya, afortunadamente, al alcance de todos. De las minas de la Unión. Yo soy minerico bueno. Well, I think the mine is very interesting. It's very there's a lot of things to see in here, and I think the way that you've recreated the way that the mine was worked is very interesting, and it's nice to see some of the old equipment here. There's a lot to see in here. And it's good that you're also using the space for some events with the terraces down there. It differs from English mines, because an English mine would be a lot wetter. There would be lots of water dripping everywhere, and you'd be wet and there would be mud. It's a very safe environment, actually. We have a couple of mines that you can visit in Cornwall, Geever Mine and Poldark Mine, and they're very interesting, but they're kind of a little bit dangerous sometimes, because they're using the old ways that you walk through and some of the old staircases, and it's a bit dangerous, but this is really safe here.
So it's a lot of space and there's no crawling, it's a perfectly safe environment and it's very nicely done out. La verdad que me ha llamado la atención esta mina por la bóveda tan impresionante que tiene y por los recorridos tan fácil que tiene hacia el visitante, ¿no? Yo creo que es importante el desmitificar el trabajo de la minería que durante siglos han hecho en España y desmitificarlo desde el punto de vista de lo que es la cara hacia la persona que no conoce este tipo de trabajo, ¿no? Y por otra parte también humanizar ese trabajo que han hecho los mineros que durante tantos años como un reconocimiento a esa labor tan ingente que han hecho y el trabajo tan duro que han realizado durante siglos. Insisto que lo que es la bóveda central, que le llamáis la Capilla Sixtina, la verdad que es impresionante por las alturas que tiene y lo buen conservar, como digo, desde el punto de vista de seguridad minera está hecha. Le rezo y le pido al Señor. Capilla Sixtina, primera catedral bajo tierra, santuario de peregrinación para los amantes del flamenco, o en palabras de Martín Chirino, el lugar donde el hombre ha sido capaz de elevar su sufrimiento a la categoría estética. Son algunos de los calificativos con los que ya se ha bautizado a la mina Agrupa Vicenta. Su galería central reúne una serie de condiciones que la convierte en un tablao único para interpretar los cantes mineros y que se ha institucionalizado como tercer escenario oficial del Festival Internacional del Cante de las Minas a raíz de sus bodas de oro. Y el que la mina murió. Se suma así al impresionante antiguo mercado público, después conocido como Catedral del Cante y sede del Cante de las Minas desde 1978 y a la Casa del Piñón, sede desde 2008, un portentoso edificio convertido en casa consistorial y acondicionado para acoger la agenda cultural del festival. El Cante de las Minas nació en Mina Grupa Vicenta y en otra como ellas. Y es un espectáculo prodigioso que eriza el vello, que nos pone los sentimientos a flor de piel, el escuchar, el sentir, el palpar, el cante de las minas, el cante hondo, el cante auténtico y hondo de la unión de nuestra sierra minera en ese espacio mágico y alucinante que es la mina Grupa Vicenta. Por supuesto, vamos a trabajar en ello, vamos a realizar actuaciones, evidentemente, con las limitaciones de aforo que este espacio nos exige, pero es una experiencia que todo el mundo tendrá al menos que vivir una vez en su vida, y lo haremos. La oscura galería, donde los padres de las mineras engendraron estos cantes, se transforma en un auditorio,
donde el flamenco llega al corazón, inunda el alma y se instala en las mentes de cada una de las personas que conforman el público. Y aquí estoy para vivir, mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir, cuando la hora me llegue. Los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre, varios tragos en la vida. Me juega si algo es la unión, es mina y es cante, hondo quejido de mineros esforzados que con sus voces glosaban vivencias duras y profundas. Me juega consejo o de guerra, y que si me ven hablar contigo, gitana, en puerta la tierra. Que éramos criticados. ¿Por qué? Porque aquellos amargores de boca y aquella pesadez que llevabas dentro de tu corazón, a lo mejor salías por la tarde y te juntabas con cuatro compañeros y el uno al otro lo animábamos y decíamos, vamos a llegar aquí a tomarnos una copa. Aquellas copas que había en los ventorrillos de la Unión, ventorrillos de la Lágrima y de Reparo. Te tomabas dos o tres reparos o dos o tres lágrimas y parece que había entrado dentro de ti la gloria. Aparecía el minero con la minera. Tengo muchos recuerdos de muchos amigos, este Pencho Cross y el Luterio, que aún no había llegado a su casa con el carburador en la mano, y llegábamos a una taberna que había enfrente del Anchurón, donde se llamaba aquel hombre Juan Vera. Me gusta a mí de la Unión. Es el tiempo de la gestación de nuevas variedades de cante flamenco, gracias a la creatividad de personalidades como el Rojo el Alpargatero y de su difusión en los ventorrillos y cafés cantantes. Cantes mineros y de Levante que comienzan a mostrarse al mundo a partir de 1961 con el Festival del Cante de las Minas. Se iniciaba, de este modo, la estela de la Unión como capital universal del flamenco, consagrada con la Medalla de Oro de la Región de Murcia y la Declaración de Interés Turístico Internacional. Ay, a la luz del calburico. Pero hay un antes y un después en la Unión, tras haber celebrado en 2010 su 150 aniversario como municipio y sus bodas de oro del Festival Internacional del Cante de las Minas. Un 50 aniversario con letras doradas, que recibió la visita de más de 40.000 personas y en el que han participado los artistas más laureados del flamenco. Paco de Lucía. Enrique Morente. A servir a Dios, hoy al rey. El Ballet Nacional. Y Miguel Poveda, entre otros. Hay concurso esta semana y en el festivo del cielo que cantan
Este hito lo marca la creación de la Fundación Cante de las Minas, que permitirá que La Unión sea capital del flamenco durante los 365 días del año y la puesta en marcha de otros proyectos como el Congreso de Cantes Mineros, la Escuela de Flamenco o el Museo del Cante de las Minas, que se ha configurado no como una muestra de vitrinas y piezas, sino como un espacio de sensaciones en el que se puede realizar un recorrido audiovisual por la historia de La Unión, las minas, sus cantes y el festival. En definitiva, nos encontramos ante un gran legado cultural y patrimonial que La Unión se ha empeñado en recuperar y presentar al resto del mundo, en una apuesta decidida por su pasado minero, con novedosos proyectos que verán la luz en breve, como el nuevo Museo Minero, la ampliación del Parque Minero y la restauración de la Ruta Minera de Lo Veremos, así como el anhelado Parque Temático del Cabezo Rajao, sin renunciar nunca, al mismo tiempo, a la regeneración de la Bahía de Pormán. De las minas de La Unión. Esta es La Unión, estas son sus minas. Yo soy...